Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos en un nuevo video para el canal, es sobre la historia de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, así que espero y les guste el video, bienvenidos. La línea 1 del metro de la Ciudad de México es la más antigua de la red. Entró en operación el 4 de septiembre de 1969. Tiene un total de 20 estaciones unidas por 18.830 kilómetros de vía, de los cuales 16.650 kilómetros se usan para servicio y el restante para maniobras. Todas las estaciones están construidas de forma subterránea, excepto Observatorio, que se ubica en solución superficial. Su color distintivo es el rosa mexicano. Esta línea hace correspondencia con las líneas 5, 9 y A en la estación Pantitlán, la línea B en San Lázaro, la línea 4 en Candelaria, la línea 2 en Pino Suárez, la línea 8 en Salto del Agua, la línea 3 en Valderas, las líneas 7 y 9 en Tacubaya. Y en el futuro, con la línea 12 en Observatorio. Esta es la segunda línea con mayor afluencia de la red, registrando un uso total de 260, 544, 843 pasajeros en 2016. La línea 1 fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969, en un tramo de 12,66 kilómetros, que comprendían 16 estaciones entre Zaragoza y Chapultepec. El 5 de septiembre se abrió al público. El 11 de abril de 1970, se inauguró el tramo Chapultepec-Juanacatlán. El 20 de noviembre de 1970, se extendió el tramo hasta Tacubaya. El 10 de junio de 1972 se extendió hasta Observatorio, siendo esta la estación terminal de esta línea en el sector poniente. Finalmente, el 22 de agosto de 1984 se inauguró el último tramo de esta línea, Zaragoza-Pantitlán. El 10 de marzo de 2020 un choque de dos trenes en la estación Tacubaya con dirección Observatorio dejó 41 heridos y una persona fallecida, cuando uno de los vehículos impactó con otro que se encontraba detenido en la estación. El 9 de enero de 2021 un incendio en el puesto central de control afectó a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dejándolas sin electricidad. Se estimó el restablecimiento del servicio eléctrico en las líneas 4, 5 y 6 en 48 horas máximo, mientras que las líneas 1, 2 y 3 el servicio eléctrico fue suspendido hasta nuevo aviso. Para el inicio de operaciones de la línea 1, el STC asignó 26 formaciones MP, 68 mismas que establecieron el estándar de 9 carros y 150 m de longitud. Asimismo, años más tarde se introducen las formaciones NM, 73 series A y B mismas, que durarían en servicio en la línea hasta 1994. Las formaciones francesas Alstom modelo MP, 82 se introdujeron en 1985, tras la ampliación hasta Pantitlán, 1985-1994. Para ese año también se introdujeron las formaciones NM, 83B fabricadas por la empresa mexicana Concarril, mismas que tienen la mayoría de flota en la línea. Para inicios de los 90 la línea tenía en servicio las siguientes formaciones NM, 73A, MP, 82 y NM, 83. Para 1994 el STC compró 15 trenes, fabricados por CAF, el modelo NE-92. Estas formaciones ya poseen una mejor vista interior, mismas que siguen en servicio en la misma línea. Estas entraron en sustitución del modelo MP-82, mismo que fue reasignado a línea 8 para el año 2000. CAF rehabilitó 4 formaciones MP-68 con el mismo tren motriz de los NE-92, mismas que se incorporaron a servicio activo durante la década mencionada. No hubo grandes cambios de material rodante y solo había refuerzos esporádicos de convoyes de las clases NM-79 y NM-83A.
Estos últimos se terminaron quedando en la línea al concluir la entrega del material NM-02, sin olvidar también refuerzos esporádicos de material NC-82 para la década de 2010. Un par de formaciones NM-83B fueron trasladadas a línea 9 para efectos de refuerzo en dicha línea. De igual forma, 10 formaciones modelo NM-16 construidas por CAF se entregaron poco a poco desde marzo de 2019. Por lo tanto, el material rodante actual se compone de los modelos MP 68R96C, NM83A y B, NE92 y NM16. Recientemente se anunció que la línea 1 del metro de la Ciudad de México cerrará el tramo de Pantitlán a Salto del Agua debido a la remodelación de la línea en el primer semestre de 2022, según Guillermo Calderón, director del metro de la Ciudad de México. El avance va bien, está en proceso la ingeniería de detalle, son 550 MDT ya invertidos. Esto es hacer una nueva línea y a veces más difícil que hacerla es hacer esta reconversión y modernización, y dijo. El proyecto original contemplaba cierres en dos etapas, de Pantitlán a Isabel la Católica de diciembre hasta abril de 2022 y de Salto del Agua a Observatorio de septiembre de ese año. Ahora se recorrería el inicio de los trabajos hacia el primer semestre del 2022. También se dijo que se fabricarán 30 trenes nuevos de la empresa china CRC, que empezarán a llegar poco a poco entre 2023-2024, que contarán con pilotaje CBTC, con los 10 trenes NM-16. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si les gustó recuerden suscribirse y darle like, recuerden activen la campanita de notificaciones para más videos, hasta pronto, chao.